Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la violencia de género, la salida de la misma, la crisis psicológica como generadora de cambio. Y para ello tenemos a la psicóloga María Dolores Gallego Gómez. Muy buenos días, Hola, María Dolores. Buenos días, María. ¿Qué tal? María Dolores es psicóloga de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación del programa Asesoramiento y Apoyo Psicológico y Sexual a Mujeres Inmigrantes, subvencionado por el Ministerio de Empleo Social, de Empleo y Seguridad Social, perdón, y el Fondo Europeo para Integración. Loli, empezamos con ¿qué es la violencia de género? Una breve introducción al concepto y cómo se entra una relación de violencia. Bueno, creo que es importante, María, que entendamos que la violencia se puede ejercer con cualquier persona, que hay una violencia que... La violencia está dirigida a causar un daño físico, un daño psicológico, un daño sexual o económico a una persona. Pero cuando estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de la violencia que se ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, la finalidad es la de controlar. Hmm. Es la de controlar. Estamos más acostumbrados cuando estamos hablando de la violencia de género, siempre pensamos en la violencia machista, en la violencia familiar. Pero la violencia de género se puede dar independientemente del tipo de interacción, ¿no?, o de relación que tienen las personas. Sí. Se puede dar desde un jefe a una empleada, como comentábamos antes, sí, ¿no?, el típico comentario grosero que escucho cuando voy por la calle, que de alguna manera me siento agredida o me siento humillada. Pero la más conocida es la familiar o la de pareja. Y verdaderamente, cuando se establecen vínculos afectivos, se puede hacer... genera bastante daño, ¿no? Uh-huh. Porque los vínculos afectivos pueden perdurar bastante en el tiempo, sobre todo cuando tenemos un compromiso de pareja o cuando pertenecemos a una familia. ¿El hombre percibe que ella es inferior a él? O sea, es una relación de superioridad, ¿no? De dominación del hombre hacia la mujer. Sí, porque prácticamente la violencia de género viene a hundir raíces, por decirlo así, ¿no? En una sociedad patriarcal donde se han establecido unos roles femeninos y unos roles masculinos, y los roles masculinos siempre han sido de dominación sobre la mujer y la mujer de subordinación, ¿no? La mujer está para el hombre, está para cuidar y está para entregar. El hombre es más independiente, más del exterior, y por supuesto, como a los valores masculinos se le ha dado muchísima más importancia, pues siempre han estado por encima de los valores. Y al hombre no se le cuestiona, a lo mejor que llegue tarde, o es que traigo el dinero a casa, ¿no? O sea, realmente... Al hombre se le cuestiona, por supuesto. Sí. Es que viene el conflicto, ¿no? Uh-huh. Viene el conflicto porque cuestiono, o sea, hay un grado de compromiso. Si establecemos una relación de pareja, tenemos un grado de compromiso. Sí, sí, sí. Se supone que vamos a convivir de una determinada manera o en una determinada norma, pero no solamente porque una determinada norma, sino lo que conlleva una relación. Vivimos juntos, compartimos, hay unos derechos y unos deberes, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro que al hombre se le cuestiona que llegue tarde, se le cuestiona que sea menos cariñoso, se le cuestiona que se le preste menos atención, se le cuestiona que no atienda a sus hijos. Entonces, esta lucha de poder, ¿no? Porque el hombre de alguna manera como que se resiste a dejarse influir, por decirlo así, y se resiste a cambiar. Entonces, de ahí viene la lucha, ¿no? Y en esa resistencia, por decirlo así, a generar unos cambios que realmente, María, a ver, cuando entramos en una relación de violencia estamos entrando en una relación amorosa, no estamos entrando en una relación de violencia, ¿no? Entonces, si hemos entrado en una relación de amorosa, se supone que nos hemos conocido de una determinada manera, nos hemos conquistado, nos hemos enamorado y nos hemos comportado de una determinada manera, nos hemos dado amor, nos hemos dado cariño, hemos adquirido un grado de compromiso. El problema viene cuando luego después empiezan los cambios. Entonces,
prácticamente no es cuestión de cuestionar, valga la redundancia, sino que quiero que seas el que eras antes, o quiero que seas el que me prometiste que ibas a ser. Entonces ya no es cuestión de cuestionar, ya es cuestión es que sí, yo tengo también derecho a que estés conmigo, los niños tienen derecho a que compartas tiempo, tengo derecho a la fidelidad, tengo derecho. Entonces ya no es tanto como cuestionar, sino que hay una serie de conductas, por decirlo así, que se empiezan a dar después de la relación y que no tienen nada que ver con lo que teníamos en esa época del enamoramiento, de la conquista, y a lo mejor también, cuando adquirimos el grado de compromiso. O a lo mejor también se puede dar en la etapa de enamoramiento y no queremos darnos cuenta. Vale, pero es que, a ver, la violencia, no conoces un hombre violento y ya está. Si es un hombre violento y es un hombre agresivo, pues lo lógico es que te proteja, ¿no? Y te retire. Pero se entra paulatinamente. Podemos conocer al hombre ideal, es estupendo, maravilloso, es atento, nos cuida, nos protege, nos defiende, compartimos sentimientos, nos puede parecer el hombre ideal y luego después la violencia o las agresiones se pueden ir dando en escalada, por decirlo así, ¿no? Y de forma paulatina. Empezamos con comportamientos que pueden, que no son lo que parece, que pueden dar lugar a engaño, ¿no? Pero suelen ser comportamientos que el objetivo es el de controlar, como el te voy a recoger al trabajo, no salgas con las amigas que te echo mucho de menos y prefiero que salgas conmigo, de alguna manera estar siempre encima de la mujer, estar controlando. Puede parecer que estás súper enamorado y estás porque muestra ese interés y esos cuidados, ¿vale? Pero también puede ser que tenga otro carisma, ¿vale? A veces la rebeldía, por decirlo así, hay agresores que pueden ser muy, muy atractivos, por decirlo así, y tener mucha carisma. De alguna manera, como que bueno, la sociedad no le ha tratado bien, puede ser un idealista, está en contra de todos los convencionalismos, por decirlo así, entonces pues nos puede resultar muy atractivo, ¿vale? Pero luego después nos vamos a dar cuenta que poco a poco, a ver, no quiere decir que una persona que esté en contra de los convencionalismos, que para nada tiene que ser un agresor, porque al principio, ¿cómo vas a saber que es un agresor? ¿Vale? Sí. La cuestión es cuando luego de eso ya se va convirtiendo en otras conductas. Después empezamos a ver conductas agresivas y conductas de control y conductas irresponsables. Entonces, me puedo enamorar del hombre ideal en el sentido de el buen compañero, por decirlo así, o me puedo enamorar de un hombre que sí, que puede tener algún tipo de conducta más violenta, pero quizás un tipo de conducta de violencia, bueno, que tampoco tiene, no tiene que ser violencia, sino que como es más leve, es más moderada. Entonces es el rebelde, es el idealista, ¿no? Y a lo mejor lo vemos, está más presente, pero no lo vemos venir, por decirlo así. ¿Y cómo se entra en esa relación de la violencia? Porque estás comentando que es paulatinamente, casi no nos damos cuenta. Sí, lo que hablábamos de la escalada. De la escalada, ¿no? ¿Cómo vamos entrando? Bueno, no nos damos cuenta, o sea, la mujer no se da cuenta de que llevas años haciendo ese tipo de cosas. O... Marian, ¿puedes pasar el día? Pueden pasar meses, pueden pasar años, pero me doy cuenta de que algo no está funcionando. Pero entramos porque nos enamoramos y porque adquirimos un grado de compromiso. A veces muy rápido. Yo creo que, María, antes había un tiempo para el noviazgo. Sí. las abuelas y bueno, no sé, nuestras madres. Y bueno, también depende un poco de la zona geográfica. Sí. Pero yo recuerdo que mi madre me hablaba de que cuando tu padre pidió permiso para hablar. Sí, o sea, sí, primero sí. Era permiso para hablar, luego en la puerta de la calle, a través de la reja a la ventana, ¿no? En la península que dio de la reja de la ventana, se pedía permiso para hablar. Y luego después se pedía permiso para entrar en casa, se pedía la mano de su hija y todas aquellas historias. Hoy en día como que vamos muy rápido, ¿no? Luego sí, había una época de noviazgo y luego después nos casamos. Pero ahora nos conocemos, eres el hombre, la mujer de mi vida, lo sé.
lo sé. No sabes. Y adquirimos rápidamente un grado de compromiso. Pero porque el primer día ya estamos viviendo juntos. A lo mejor vemos muchos culebrones, mucha película Disney, ¿no? Que influye. Bueno, la película de Disney es otra cosa. Sí. Hay mucha película B, por decirlo así, americana, ¿no? Americana, ¿no? Los mitos sobre el amor, las ilusiones, los mandatos de género, nos los llevamos a la relación de pareja y bueno, nos queremos dar cuenta, pues estamos ahí. Cuando nos queremos dar cuenta, estamos ahí. Y además, entramos en una relación amorosa, no entramos en una relación de violencia, entramos en una relación amorosa. No lo vamos a saber. María, el momento del enamoramiento, me enamoro del ideal que yo quiero. Cuando se ha pasado el enamoramiento, empieza el amor. Ahí sí, empieza el verdadero amor, por decirlo así. Entonces, ahí es cuando me voy a dar cuenta de la realidad. Y puede haber mucha diferencia, o no, del ideal a ese hombre real. Pero entramos en una relación amorosa. Y si no le gusta que llevas a lo mejor determinada ropa o determinada pintura, ¿sabes? De pintarte, claro, también es una manera un poco de, ¿no? Claro, pero ahí es cuando empezamos las conductas manipulativas. O sea, el objetivo es, una vez que te he enamorado, te tengo que aislar. Te tengo que aislar porque eres para mí. No somos dos, tú eres mía. Entonces, ahí está la relación asimétrica, por decirlo así. Entonces, ahora tengo que empezar a conseguir que solamente seas para mí. Solamente tienes que ver por mí y escuchar por mí. Entonces, ahí empiezan las estrategias. No me gusta que te pintes porque yo veo las mujeres que se van pintando y parecen una fulana. Y si tú te pintas, pues también lo parece. Es que te dejas influir por tu amiga que, no sé, en este caso, ¿no? Que no me gusta tu amiga. Le gusta mucho llamar la atención, con lo cual, pues ya no me voy a pintar. Mira la ropa que usa. Antes era estupenda y era maravillosa y te has enamorado de mí al completo. Pero luego después ya no me gusta que hables con tus amigos porque yo creo que ese amigo tuyo tiene una doble intención, no es solamente amigo tuyo. El amigo también termina retirándose. Tú terminas retirando a tu amigo para que no haya problema. No me gusta tu amiga. Te quita tus amistades. Tu madre te influye demasiado. Y tus amistades también te las quita. No es que te las quite. Es que se hace de tal manera que las amistades se retiran y tú retiras a tus amistades. Y a veces las amistades se retiran porque te dicen lo que ven. No me gusta este chico, mira lo que te hace, ya no te deja salir con nosotras. Es que vienes con nosotras a tomar un café o vienes con nosotras, pues no sé, pues a un concierto, ¿vale? Que todo no tiene que ser tan virtuoso como ir a tomar un café, ¿vale? Perdón, tampoco es que no tenga que ver el tema de ir a un concierto, pero me quiero referir que no es lo mismo que vaya a tomar, estar en un ambiente más de seguridad para él, en un sentido que vaya a tomar un café con mis amigas, que pueda estar en un concierto que, bueno, pues es otro ambiente, ¿no? Y como que corro más peligro de que alguien se fije en mí. Es que estás siempre pendiente del móvil, es que al final terminas marchándote, es que además te amarga la noche, porque él te dice que te echa de menos, pero que te lo pases bien con tus amigas, pero bueno, o que te fuiste, sabes que él se quedó mal, porque sabes que él no sale sin ti, que seguro que te lo estás pasando muy bien, que te diviertas, que te da igual cómo está él, o sea, ya me fastidiaste el concierto, ya me fastidiaste el café, entonces, ¿para qué voy a salir si al final no puedo estar a gusto? Y las amigas, pero bueno, no te das cuenta de lo que estás pasando. O sea, son estrategias, con lo cual las personas se van aislando. Estás siempre en casa de tu madre, es que tú siempre haces lo que dice tu madre, es que parece que las personas te influencian, es que yo me doy cuenta de que lo que dicen tus amigas es lo que tú haces. Es que tienes que tener personalidad, es que tienes que estar más en casa, es que mira cómo está la casa. Es que si yo estoy trabajando, porque siempre el trabajo de él es más duro, aunque la jornada... Es más importante. Es más importante y el trabajo de él es más duro. Y si no es más importante, porque a lo mejor eso es lo más bajo, ¿no? Pero siempre él, su trabajo siempre es más duro. Entonces él no puede hacer las tareas de la casa. Siempre o ya las haré. Siempre ya cansado. Que ella tiene que ser cuando ella quiera. Que yo las hago cuando a mí me apetece y cuando yo quiero, pero es que tiene que ser cuando ella quiera. Es que esta mujer tiene que ser ya, no es que tenga que ser ya, es que una responsabilidad y hay cosas que hacer. Que bueno, que puede haber alguna mujer que sea un poquito más maniática. Más maniática de la limpieza, sí. Tampoco digo que no. Pero la cuestión es la funcionalidad.
La cuestión es la funcionalidad. La cuestión es, tú eres mía, yo hago lo que quiero, cuando quiero, tú tienes que estar por debajo de mí y tienes que estar supeditada a mí. Entonces, así es como vamos a funcionar. Y si no lo has entendido de una manera, pues lo tienes, porque a veces es una amenaza directa. O sea, después de que te he conquistado, estas son las condiciones y así es como quiero que vayan las cosas. Y si las cosas no van a ser, ya sabes lo que te va a esperar, ¿no? Entonces, sí que la violencia física puede llegar bastante antes, porque es la manera de controlar. Sí. Entonces ya no voy a estar con rositas, por decirlo así. Puede ser muy directa, entonces nos mantienen miedo. Ya, Loli, estamos dentro de la relación y cada día se va acentuando más esas etapas, ¿no? ¿Qué? Claro, pero también hay un desconcierto. A ver, puede pasar mucho tiempo sin saber qué pasa. Marian, a veces han acudido señoras a la consulta con otro problema. Uh-huh. ¿Mm? Y de entrada, la relación con mi pareja muy bien. Es muy bueno. Pero luego surge lo que pasa es que tiene un pronto. ¿Lo que pasa? Pero bueno, lo que pasa es que lo ha pasado muy mal cuando era pequeño. Lo que pasa es que tiene mucho estrés, yo creo que el trabajo, yo creo que tiene algo. Tiene algo que si él lo sacara para afuera, yo creo que se sentiría mejor. Entonces empezamos a justificar. Por un lado justificamos y por un lado lo legitimizamos de alguna manera, ¿no? Porque puede ser porque tenga una enfermedad, puede ser porque tenga estrés, puede ser porque no le va bien en el trabajo, porque está muy preocupado porque tiene un hermano enfermo, porque yo qué sé. Entonces, de alguna manera se justifica el comportamiento y él también justifica el comportamiento. Pero además él justifica el comportamiento es si tú no hubieras dicho, si tú no hubieras hecho, si tú te comportaras como te tienes que comportar, ¿no? Entonces, siempre la estrategia es yo controlo, yo no tengo culpa de nada, yo llevo la razón y la culpa. Si está ocurriendo algo, la tienes tú. Cuando ella empieza a notar que algo no va bien, que algo no funciona, que se siente mal, empieza a pedir explicaciones. Yo no se la va a dar, ¿no? No hay ninguna. A ver, hay veces que hay unas explicaciones súper elaboradas que son increíbles, verdaderamente, que son increíbles. Pero se puede ser muy inteligente y tener unas explicaciones muy elaboradas. Pero luego hay otro tipo de explicación que es más fácil. Tú estás loca. Tú es que te haces unos rollos mentales, yo no sé lo que te pasa. Tú eres igual que tu madre. Es que las mujeres, soy una desconfiada, es que eres muy celosa, entonces tú te estás haciendo tu película, eso no es así. Si alguna señora me está escuchando, hay una estrategia que se ha llamado hacer luz de gas por una película de Ingrid Bergman, ¿no? En la que su marido intentaba hacerla creer que estaba loca, ¿no? Para él hacerse dueño de la herencia, por decirlo así, pues, y es hacerle creer, o sea, es como se distorsiona completamente la realidad. Aquello que tú ves no es lo que es. Aquello que tú escuchas no es lo que tú escuchas. Entonces, la mujer llega a un momento en que puede pensar que está perdiendo la cordura. O sea, es que he dicho esto y después te dice que yo nunca he dicho eso. Nunca he dicho eso. Cuando te comentaba de las explicaciones increíbles que se dan a veces, ¿no? Pero es como, yo no he dicho eso. Es como me desaparece algo de la casa. Yo había dejado esto aquí y es que vamos, es que aquí no ha entrado nadie. Esto tiene que estar aquí. Tú estás loca, ¿para qué lo voy a coger yo? Dime tú a mí lo que yo voy a hacer con eso. Tú te das cuenta de cómo tú estás, que tú ya no sabes ni dónde estás ni dónde pones las cosas. O he hecho algo y me dice que no lo he hecho. O he dicho algo, no, es que ayer hablamos, ¿te acuerdas que dijimos que íbamos a quedar para no sé qué? Ayer, cuando hablamos nosotros. Tú estás cada día peor. Entonces, que tengan mucho cuidado las señoras con todo eso, porque termino cuestionándome mi cordura. Termino cuestionándome, ¿será verdad? ¿Lo habré dicho? A lo mejor he dicho que lo he dicho, porque claro, ya estamos dentro de una relación en la que yo no me puedo encontrar bien, en la que mantengo una lucha porque las cosas funcionen, porque las cosas estén como estaban. Estoy siempre pendiente de él. Ya me empiezo a olvidar de mí misma. Y cuando nos queremos dar cuenta, estamos sometidas a un juicio constante, porque es como que todos los días tenemos un interrogatorio, todos los días tenemos que dar
explicaciones, tenemos que dar cuenta, tenemos que dar información. Yo eso lo llamo como estar en una cárcel invisible que no tiene barrotes, que no te das cuenta de que estás en una cárcel, que estás sometida a un juicio constante todos los días, el veredicto siempre es de culpabilidad y nunca se termina ese juicio, o sea que no vas a salir nunca de la cárcel, porque como nunca se va a demostrar tu inocencia, nunca vas a salir, ¿no? Entonces nos vemos envueltos en esa dinámica, el estado de ánimo cada vez está más alterado, la sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, estoy triste, lloro, pero le pregunto, me dice que para qué lloro, o que no llore, o que... O sea, verdaderamente a veces se dan situaciones que dice, cotidianamente hablando, sí. Esto es de loco, esto no tiene ni pies ni cabeza, es que no lo puedo entender, no puedo entender lo que está pasando. Entonces, como no entiende lo que está pasando, tampoco le pones el nombre de un maltrato psíquico. Hay veces que la señora dice, me siento como si estuviera maltratada, pero no, sí. no le pones el nombre. El nombre. También es una cuestión, si tenemos hijos, nos volcamos en los hijos. Los hijos nos dan vida, los hijos nos mantienen ocupada, con lo cual puede pasar años. ¿Y todos los agresores, Loli, actúan de la misma manera? Como mujeres y hombres, por decirlo así, como personas, tenemos diferentes tipos de personalidad, pues lo lógico es que todos no actúen de la misma manera y que cada uno, como dice, cada maestrillo tiene su librillo, por decirlo así. Pero sí que es verdad, como comentábamos antes, María, que puede haber un agresor que sea más frío, más violento desde el principio, se le ha dado a conocer antes. Y luego después está el otro agresor que puede ser más impulsivo, que es más apegado emocionalmente, el que siempre está con la mujer, el que le está el que siempre está apegado, siempre está vigilante, sí. Y siempre está encima. Entonces, por un lado, está el controla, bueno, los dos controlan, por supuesto, pero está la persona que es más fría, que es más distante, no está tan encima de la mujer, porque a veces la mujer dice, pero es que dicen que los maltratadores como que te controlan, que te miran el móvil, que están pendientes de ir a recogerte, de que no te dejan salir de casa. No, a mí no me dice nada, yo salgo de casa, yo entro, me dicen que me vaya con las amigas, o sea que es buena persona, que a mí me deja hacer. Y este tipo de personas necesita su espacio, son muy independientes, controlan a su manera y utilizan a la mujer cuando la necesitan, porque como son muchísimo más fríos, no hay capacidad de empatía, no me pongo, no conecto con el dolor de ajeno. Como no conecto con el dolor de ajeno, utilizo a las personas. Pero eso sí, también puedo ser muy atractivo y también puedo ser muy seductor porque yo sé cómo jugar con las personas. Y este tipo de violencia a veces como es bastante clara, ¿no? Te pongo mis condiciones, pero bueno, también te puedo decir que te estás volviendo loca, que las cosas no son así. Y si llego a las 3 de la mañana porque me encuentro un amigo, porque tú ya sabes cuál es mi trabajo, que eres muy mal pensada. Y luego después está el otro tipo que es más impulsivo, que es más dependiente emocionalmente, el que siempre está expresando su celo, el que siempre tiene que estar, es como siempre voy por delante de ella. Sí. Antes de que llegues tú, ya he llegado yo para ver qué es lo que está pasando y qué estás haciendo. El tipo anterior, por decirlo así, no agobia tanto a la mujer. La mujer se encuentra con más libertad. Puede que tarde mucho más tiempo en darse cuenta, y aunque la violencia sea más directa, pero vuelvo a justificar otra vez por qué. Y como tengo cierta libertad, parece que puedo vivir, pues me deja estudiar, me deja ir a curso, me puedo mover, puedo ir al trabajo. Muchas veces viven del trabajo de ella, porque yo no encuentro trabajo, no hay empleo, está la cosa muy mal. El jefe me tiene manía, tengo mala suerte con los trabajos y hay veces que verdaderamente se aprovechan de ella, de alguna manera es como un instrumento, ¿no? Sirve para algo. Y luego el otro tipo llega realmente a agobiar. Puede ser que la mujer incluso se marche antes. No me dé tanto cuenta de la violencia y de la intencionalidad, pero sí porque no puedo con el agobio. El agobio es terrible, no puedo más, porque ha minado completamente mi libertad. Entonces el aislamiento es totalmente terrible. Entonces para ellos es como el fin es el control, cualquier acto está justificado. Y por supuesto esto cada vez va minando
porque claro, la finalidad es minar la autoestima, la independencia y la autonomía y la seguridad. No me siento segura. Cuando yo no me siento segura, estoy siempre vigilante. El estado de estrés y tensión es continuo. Entonces, cuando ya tu estado de ánimo está alterado y se entra como en esta dinámica, además que luego después, por otro lado, está el acostumbramiento. Me acostumbro a vivir así. Me resulta familiar. La verdad que es muy complicado. Complicado. Es muy complicado. Todas las parejas, Loli, discuten. ¿Es difícil a veces apreciar esa diferencia? Hay veces que alguna mujer me ha comentado, pero es que me dice que esto ocurre en todas las parejas. Que todas las parejas discuten, ¿vale? Pero es que todas las parejas discuten, todas las parejas, a veces, siempre. Pero la finalidad y la función es distinta. Las parejas discuten y pueden tener una discusión muy acalorada, ¿no? Y empezamos con la escalada. Empezamos por poquito, vamos subiendo el tono de voz y podemos terminar insultándonos, vale. Pero cuando hay una relación, hablamos antes de las relaciones asimétricas. Si la relación es simétrica, estamos hablando de una relación de igualdad. Los dos somos iguales, los dos tenemos los mismos derechos, los dos tenemos los mismos deberes, los dos tenemos el mismo rol. Yo soy tu pareja, tú eres mi pareja, ¿no? Los límites son cercanos, pero también son flexibles. Entonces, esas relaciones asimétricas pues, se dan entre compañeros de trabajo, se dan entre parejas, se dan entre hermanos, se dan entre amigos, somos iguales, ¿vale? Pero luego hay otras relaciones asimétricas, las que estamos hablando. Entonces, los roles son diferentes, las funciones son diferentes, y los derechos y los deberes también son diferentes. Y los límites ya no están, o sea, los límites están más diferenciados. Por ejemplo, yo soy el profesor y tú eres el alumno, no estamos a este nivel. Eso no quiere decir que no es una relación de dominancia, pero sí de roles. Yo tengo que mantenerme en el rol del profesor y tienes que mantenerte en el rol del alumno o del alumno. Yo soy el padre o la madre y tú eres el hijo o la hija. Es diferente. Entonces, cuando hay una relación no violenta, por decirlo así, una discusión no violenta, a veces la discusión, yo en la consulta, bueno, y en la consulta privada, atendiendo a pareja, yo siempre le llamo a la primera consulta del porque tú, hay veces que hasta piden disculpas, sí. Perdone, pero es que, le digo, no pasa nada, hasta unos límites, no siempre, no hay insultos y demás, no pasa nada, pero la primera consulta es la del porque tú. ¿Eh? Porque tú, pero es que tú no me das, pero es que tú me hiciste, pero es que tú no me entiendes, pero es que tú no me comprendes, pero es que lo que yo te quería decir, pero no es eso, lo que yo quería decirte es que no nos entendemos, es que no nos comunicamos. Ellos hablan de comunicación, hablan de entendimiento, ¿vale? Entonces, es diferente, un porque tú. Cuando hay una... cuando vamos entrando en una escalada y ya vamos subiendo el tono, tenemos un ritual de retirada. O sea, sabemos dónde está el límite, sabemos hasta dónde podemos ceder, sabemos hasta dónde podemos llegar y nos retiramos. A lo mejor uno se da cuenta y se retira antes o se retiran los dos, ¿vale? Nos tomamos un respiro, nos damos una vueltita y luego después hablamos, pasamos del problema. Retomamos el problema después y nos damos cuenta de que es una bobería. No pasa nada, nos pedimos disculpas, nos pedimos perdón y hay una reconciliación. Entonces es diferente, pero ahí no se trata de dominar a nadie, sino que no nos entendemos, que hay un desacuerdo, que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y a veces se tira y afloja, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Pero cuando la discusión es violenta, es diferente, porque hay una funcionalidad, y la funcionalidad es el control y el poder, y no la puedes predecir. Bueno, se puede predecir, pero a veces es impredecible, porque si él en un momento tiene que provocar una discusión por el motivo que sea, o tiene que conseguir algo, tiene una finalidad, la mujer no puede hacer nada para que eso acabe. Eso va a acabar cuando él ya esté suficiente satisfecho, cuando ella haya aprendido la lección, o cuando él por fin tenga el control. Entonces, la funcionalidad y el impacto es totalmente diferente. Entonces, aunque todas las parejas discutan, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y la violencia, Lourdes, puede cesar por sí misma?
Es muy raro que la violencia pueda cesar por sí misma. ¿Qué pasa? Que habrá mujeres... a veces cuentan, bueno, pues es que cuando éramos novios o luego después de casarnos o de irnos a vivir juntos, bueno, puede haber un conato de violencia, puede haber un intento, ¿no? En un momento hay un amago, en un momento hay un empujón, hay una amenaza. Si la mujer la corta desde el principio, porque no es violento, ¿vale? Si la mujer la corta desde el principio, pues a lo mejor hay una retirada, me doy cuenta de que por ahí no voy a ninguna parte, ¿vale? Entonces, estamos hablando de la violencia física, a lo mejor se puede cortar, pero no quiere decir que se vaya a cortar la violencia psicológica. Pero hay una serie de factores. Si el abuso emocional es bajo, si el nivel dominante, por decirlo así, de él no es muy acusado, si no hay abuso de alcohol y de droga, y no porque el alcohol y drogas provoquen la violencia, sino porque los hombres violentos suelen abusar más del alcohol y de las drogas, bueno, si esos primeros intentos de violencia han fracasado y la violencia es leve, y sobre todo si los principios, si mi moral, si mi ética me impide justificar la violencia, entonces la violencia puede parar. Pero estamos hablando de una violencia leve, moderada, un conato de violencia, y bueno, pues si podemos arreglar los desacuerdos, sino pues bueno, pues también podemos intentar una terapia de pareja, ¿no? Pero en una relación violenta, la relación de violencia, la violencia solamente la puede parar él. La mujer no hay nada que pueda hacer, lo que puede hacer es abandonar la relación. Lo que pasa es que va a pasar mucho tiempo hasta que la mujer se dé cuenta de que no, de que no va a parar la violencia, ¿no? Mientras que la siga justificando, porque además tiene un fin y tiene una funcionalidad. Entonces, persiguiendo ese fin y esa funcionalidad, no va a parar. Necesito aislarte, necesito controlarte, necesito dominarte. Tú eres mía y tú tienes que hacer lo que yo digo. Entonces, es muy difícil, muy difícil. Muchas mujeres buscan pues el recurso de la terapia de pareja, y sobre todo la terapia de pareja, porque ellos no van a ir al psicólogo, ellos solo no van a ir a una, no van a ir a una terapia solo. ¿Por qué? Porque no lo reconocen, ellos no lo reconocen. Claro, no hay un reconocimiento, ellos no tienen la culpa la tienen ellas. Pero si ya lo veo muy mal y se va a cortar la relación y yo quiero seguir con esta relación, pues a lo mejor pues el último cartucho, por decirlo así. Entonces, ellas son las que se empeñan. Entonces, para ellas muchas veces, como al final no ha ido un psicólogo, no ha ido a nadie que le ayude, pues al final no ha conseguido dejar esto, porque si se hubiera dejado ayudar, es que no se deja ayudar, es que no se deja ayudar. Pero si se dejara ayudar, cambiaría. La terapia de pareja no está indicada, porque no puede hacer una terapia a un agresor y a una víctima. En todo caso, a veces ocurre que, bueno, si él ha tenido una terapia anteriormente, ¿que haya ido voluntario? Pues seguramente que no. Puede haber sido por una sentencia judicial, o haber sido algo no alternativo, pero como una opción que se le ha dado si ha sido ingresado en prisión. Si no se ha dado durante al menos 6 meses, no se ha dado ningún tipo de violencia y ya tiene un alta, todavía se podía intentar. Pero la verdad es que es muy complicado, porque tiene que haber unas transformaciones muy profunda, y con el compromiso de te prometo, te juro que voy a cambiar, y además vuelve conmigo porque si no, no te lo puedo demostrar. Pero no va a cambiar. No va a cambiar. No va a cambiar porque las transformaciones son muy profundas. Y Loli, ¿qué es lo que ocurre para que pueda ser tan difícil salir de una relación con estas características? Porque si la tiene ahí tan, tan controlada, ¿no? Un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Cuando entro dentro de esta dinámica, no sé muy bien lo que está pasando, o ya tengo un acostumbramiento, o el miedo, porque a veces es claro, sé lo que está pasando, pero no puedo salir de ahí, porque tengo miedo. O sea, tengo miedo por mi integridad física, pero también tengo miedo por mis hijos, también tengo miedo porque a veces las amenazas van a las personas más cercanas, ¿no? A tus padres les va a pasar algo. O si yo voy a la cárcel, otro se encargará. O sea, el miedo hace que se mantenga.
Hay una cuestión importante, la culpa, yo siempre digo la culpa, la pena, la pena, la culpa, la culpa y la pena. Yo no sé si las mujeres nos ponen un chip cuando nacemos. Es el chip de los mandatos de género, ¿vale? El chip de los mandatos de género que nos visten de rosa rápidamente, pero que es muy bonito Sí, el color sí, sí. rosa. ¿Vale? Pero la pena, el sentirme culpable, el sentirme responsable porque me agarro a un sueño, me agarro a un sueño. Hay una lucha, es que tampoco es que las mujeres sean tan dóciles y que sean tan sumisas, las mujeres No. son luchadoras y son muy fuertes, porque si no fueran fuertes no podrían aguantar, no podrían aguantar eso. Ellas luchan, luchan por conseguir que vuelva a ser como antes, pero que sea el padre que sus hijos necesitan, que sea la pareja que yo necesito, porque si él suelta lo que tiene dentro y si él se deja ayudar, él va a ser un padre estupendo y va a ser una pareja estupendo y estupenda, podemos ser felices. Pero la mayoría de los agresores son conscientes de lo que hacen. Son conscientes de lo que hacen. Cuando yo necesito controlar, yo soy consciente de lo que quiero controlar y cómo lo quiero controlar. Cuando miento, yo soy consciente de que estoy mintiendo. Cuando manipulo, yo soy consciente de que estoy manipulando. Son conscientes. Loli, también te quería preguntar, ¿en qué momento se toma la decisión de abandonar la situación de violencia? Hay una cosa que me gustaría. A ver, abandono la relación de violencia cuando ya no puedo más, o cuando ha sucedido un suceso que es el detonante y de alguna manera provoca la huida, porque ya no voy a dejar la relación de violencia, sino que provoca la huida. En la asociación, en este momento, yo trabajo con mujeres inmigrantes, ¿no? La atención de mujeres inmigrantes. Me gustaría recalcarlo porque se notan diferencias. Todas las mujeres somos iguales y todas las mujeres podemos tener los mismos problemas, ¿no? Pero tienen problemas añadidos. Es mucho más fácil entrar a una mujer en la que su cultura es una cultura machista, ¿no? No hay que darle más vuelta. En que está súper subordinada al hombre y que los roles sexistas están muy, muy, muy interiorizados, es muy fácil entrar en una relación de violencia. Entras en una relación amorosa, pero hay una actitud machista generalizada. Entonces, esté con el hombre que esté, lo raro es que no tenga esas actitudes machistas. Entonces, es muy fácil. Ellas hablan mucho, bueno, de endulzar. O sea, ¿qué capacidad para endulzar? ¿Qué capacidad para endulzar, ¿no? ¿Y qué capacidad para endulzarte y luego para demostrarte que estás loca, de alguna manera? Cuando las mujeres toman la iniciativa de salir de la relación, cuando es pensada, cuando es preparada, por decirlo así, tengo tiempo para pensar, para buscar los apoyos y las ayudas necesarias, empiezo a observar, me doy cuenta de lo que está pasando, sé que necesito un trabajo, sé que necesito preparar a mis hijos, o sea, de alguna manera vas preparando la salida, pero las mujeres inmigrantes es muy complicado, porque están solas, porque están aisladas, entonces, ¿quién me ayuda? No se lo voy a contar a mi familia, porque si se lo cuento a mi madre va a sufrir. Es que muchas no se lo cuentan, se mantienen en el aislamiento. La violencia física suele ser muchísimo más grave. La verdad que las señoras te cuentan muchísimos episodios de violencia sufrido, sobre todo en su país. Me acuerdo de una chica que me decía, vale, él me dice, aquí te pueden ayudar, pero espérate cuando volvamos, porque allí las leyes no van a ser las mismas. Entonces, te estoy amenazando con lo que te puede ocurrir, pero cuando vayamos para allá, porque claro, doy por supuesto de que no vamos a ir para allá los dos, o sea, esto que tú estás haciendo de denunciarme, esto no va a ir a ninguna parte. La verdad es que lo tienen como muy complicado, porque están muy aisladas, y sobre todo cuando no conocen sus derechos. Entonces, es muy importante que acudan a los servicios especializados para que las asesoren y para que, pues eso, para que conozcan sus derechos y vean salidas, por decirlo así.
María, llega el momento en que la indignación y la rabia es más grande que la culpa y que la pena, y empezamos a abandonar el sueño. ¿Y cómo se produce esa salida? Se va preparando a los niños también, ¿no? Vale, lo que comentábamos antes. ¿Puedo salir preparada para ello? ¿O no estoy preparada pero tengo que precipitar la huida de alguna manera? Porque ha sucedido algún suceso desencadenante. Necesito un tiempo, o sea, me tengo que desprender de la situación en la que estoy, pero tengo que construir otra situación. Todo eso necesita su tiempo. Entonces, cuando la situación se desborda, cuando la situación se hace inaguantable, es intolerable, bueno, estalla la bomba, porque hay una bomba de relojería y en algún momento la bomba puede estallar. A veces la gota que colma el vaso, ¿no? Como que ya se está rebosando. Bueno, pero puede ocurrir algo. Entonces son situaciones que generan un estrés muy agudo, por decirlo así, y vienen a desembocar en una crisis. Es como una turbulencia emocional, por decirlo así. ¿Y cómo se manifiesta esa crisis emocional o psicológica? Bueno, cuando nos encontramos en una crisis, por decirlo así, en una crisis emocional o psicológica, estamos hablando de que pasamos por una situación en la que nos desborda completamente. Estamos hablando de, cuando hablamos de crisis, estamos hablando de un momento agudo, de un momento temporal, ¿no? Tiene un tiempo, pero en ese tiempo lo que la caracteriza es la desorganización. La desorganización, la persona se siente incapaz de abordar el problema con los patrones, sí, digamos, o con las herramientas que tenía antes. Entonces no sé cómo abordar la situación. Es un periodo de confusión, de desorden, de desorientación. No sé qué hacer, porque me ha pasado a mí esto, no puedo creer lo que me está pasando. Entonces es un desborde emocional muy, muy, muy importante, ¿no? ¿Y qué consecuencias acompañan esa crisis? Un momento de crisis puede ser una oportunidad para el cambio o puede ser un momento que conlleve que de alguna manera, en vez de avanzar para adelante, pues vayamos un poquito para atrás, ¿no? El sufrimiento es muy agudo. Si la crisis no se resuelve de la manera adecuada, ¿qué puede ocurrir? Pues que la situación empeore, que empeore nuestra salud, que empeore nuestro estado psíquico. Si se produce ese momento de crisis, estoy sola o busco las ayudas menos adecuadas, la situación va a ser un poquito más complicada. Las ayudas menos adecuadas, porque puedo acudir a buscar protección en la persona. Yo le digo como que parece que me protege falsamente de la violencia. Por ejemplo, recuerdo una señora que decía, cada vez que me pega, cada vez que me hace esto, entonces corro y voy a casa de mi suegra, que mi suegra le conoce, pero no se lo he dicho nunca a mi familia. Entonces, ¿la suegra qué hace? Pues llama a su hijo para que hagan las paces. Entonces, de alguna manera, la suegra intenta, ¿vale?, arreglar la situación, pero no es la manera más conveniente. En un estado de desesperación, llego a acudir a llamar a la vidente para que me diga qué es lo que tengo que hacer y si verdaderamente él me va a querer y si verdaderamente él me va a ayudar, si va a cambiar. Acudo al médico con una crisis de ansiedad, me tomo las pastillas, me echo a dormir y que pase lo que pase. Entonces, cuando se sale de la situación, del momento agudo, se ha resuelto la sintomatología aguda, pero no se ha resuelto el problema. Si no sé dónde está el problema es la violencia, no es la sintomatología que tengo, se va a invertir, ¿vale? Pero también podemos utilizar la crisis para algo positivo, ¿no? Porque es una oportunidad para... Una oportunidad de cambio. Una oportunidad. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de cambio. Porque cuando me encuentro en peligro tengo que buscar una salida. El problema es que si las salidas que veo son las que antes ponía en marcha, por decirlo así, y nunca había funcionado, pues la desesperanza me puede. Pero puedo estar más sugestionada, más susceptible de escuchar, más receptiva, ¿no? De encontrar nuevos caminos. Si aparece un elemento nuevo, es súper importante, porque como que ya veo un rayito de luz, ¿no? Hay un camino, hay un sendero por donde puedo ir que antes no me he dado cuenta. A lo mejor me doy cuenta yo sola, pero lo más probable es que te des cuenta con el apoyo y con el acompañamiento de otras personas. Y sobre todo,
Estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de delito, con o sin denuncia, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero estamos hablando de delito, estamos hablando de violencia y estamos hablando de que, por suerte, hay una serie de profesionales que van a ayudar a salir de esta situación de la manera más adecuada, que se va a proporcionar un asesoramiento legal, un asesoramiento social para buscar los recursos que sean necesarios, los recursos económicos, los recursos materiales, que hay un apoyo psicológico que es muy importante. Entonces, en estos momentos yo creo que es muy necesario, la atención inmediata es muy importante, aprovechar este momento de crisis en la que ella pueda pensar, pueda reflexionar y con la ayuda de otra persona podamos encontrar otros caminos y por supuesto crear un entorno de seguridad, de apoyo, de comprensión y de acompañamiento, pero acudiendo a los profesionales que verdaderamente nos van a dar la ayuda adecuada y nos van a ayudar a salir. Porque si no, de aquí no salimos. Bueno, a veces sí. Se sale, luego se vuelve y bueno, a tengo, veces hace tengo, falta tengo entendido, Lourdes, que también hay unos cursos ya para ir finalizando para estos maltratadores, no sé, que, para estos agresores maltratadores y esos cursos que van a aprender a no maltratar, no sé. ¿A qué te refieres con los cursos? Para evitar, tipo de terapia. Sí, para evitar un poco el tema de ir a prisión, y entonces intentan suavizarle, le dan. La alternativa a la prisión. No. Nunca puede ser una terapia a un agresor como una alternativa a la prisión. Nunca. Porque no va a funcionar. Porque si no hay una verdadera. Si no la responsabilidad la hago totalmente mía, no sirve para nada. No es que yo diga que me siento responsable, es que yo me siento responsable. Me parece bien que si se tiene que cumplir una pena carcelaria, se pueda intentar algún tipo de terapia. Me parece bien. Sí, son terapias. Sí, pero algún tipo de terapia, ¿no? Una rehabilitación, de alguna manera. Me parece genial. Va a depender, pues, de la gravedad de la gravedad de la violencia y, sobre todo, de los rasgos del agresor. Pero hay una cuestión clave. Si no, si justifica su agresión, nunca va a cambiar, porque la agresión no es justificable. La agresión se elige, es una opción. Elijo este método para controlar. No vale el no sé qué me ha pasado. Es que no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, que me pongo, no sé qué me ha pasado, no lo puedo evitar. No, sí lo puedes evitar. Sí lo puedes evitar porque lo eliges. Y si tú no lo puedes evitar, puedes buscar ayuda. Entonces, estás justificando la violencia. Hay pocos casos que verdaderamente se resuelven positivamente, por decirlo así, o favorablemente, pero va a depender muchísimo del agresor. Lo que está claro, Marian, es que cuando hablamos de un agresor que tiene rasgos psicopáticos, en los que no hay empatía y no hay esa capacidad de experimentar las emociones positivas, ¿vale? Que son muy manipuladores y los intentos de hacerte creer o decirte lo que ellos creen que el psicólogo o la psicóloga o el terapeuta quiere escuchar, intentan manejarlo. Bueno, los psicólogos conocemos todo eso, ¿no? De alguna manera. Entonces, ese tipo es muchísimo más complicado. Es complicado trabajar con el control de los impulsos, pero trabajar con rasgos psicopáticos, si no hay capacidad, es imposible. No, hay manual del agresor, porque por regla general después salen que eran presidentes de una comunidad de vecinos, el tan amable con los vecinos y vecinas del inmueble, mira tú, nunca había creído esto. Realmente después parece un angelito, ¿no? Bueno, angelito. O no sé si los medios de comunicación tratan un poco no, de... No, los medios de comunicación la verdad que es un poco pésimo, ¿no? En cómo se da la información, porque la violencia ejerzo contra la mujer, mi pareja. Yo no tengo por qué ejercer la violencia contra mi vecino. Sí, soy un delincuente, tengo rasgos psicopáticos, el frío, el calculador, pues seguramente que puedo tener un historial delictivo, por decirlo así, y tener sus peleillas fuera, por decirlo así, ¿no? Me peleo con todos los vecinos, a este se le ve,
se le ve, yo no sé cómo esta mujer puede vivir con ese hombre porque es que se le ve en la cara, ¿vale? Pero es que también puede ser un encanto porque, oye, si tengo habilidades sociales, tengo habilidades sociales. No tengo sentimientos, pero tengo habilidades sociales. Entonces, la imagen que puedo dar a los demás es completamente distinta de la que tengo dentro de casa. Los medios de comunicación se centran en los vecinos de la víctima, lo que piensan los vecinos. No se centran en el agresor. Hay que centrarse en el agresor. Se ha cometido este delito y estas son las penas. Y esto es lo que le pasa a un maltratador. Y estas son las leyes. Y así es como hay que proteger. Pero no, nos vamos al vecino, a la vecina que se le veía venir, que estaban discutiendo. No, perdón, no se discute. Se agrede y se defiende. No es una discusión, como decíamos antes, hay una diferencia entre una discusión que no nos ponemos de acuerdo. Pero se puede dar una imagen completamente distinta. Es que puede ser de la familia. Se me viene a la cabeza un caso. Recuerdo en la consulta de atender a un chico que venía muy, muy, muy nervioso, con unos niveles de estrés y de angustia desbordante. Y lo traía a su familia, lo traía obligado, pero lo traía a la familia porque estaba muy preocupado porque lo había dejado su mujer. Y ellos no entendían nada porque ellos lo veían bien. Entonces, la verdad que la consulta con él fue un poquito difícil porque no daba información. Claro, estaba muy nervioso, la cuestión fue desangustiar en la medida de lo posible y bueno, intentar valorar la situación. Y para él era todo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no me ha dado explicaciones, no sé lo que ha pasado, no lo entiendo, no lo entiendo. Vale, se le da consulta para otro momento. Me llama la familia y me dice, era para anular la consulta porque mi hermano está en la cárcel. Ha agredido a mi cuñada con un cuchillo, la convenció para hablar, para dejar la relación, y ha sufrido una agresión con un cuchillo. Y ahora que él está en la cárcel y mi cuñada nos cuenta, nos venimos a enterar. Y ellos venían a la consulta a traer a su hermano porque su hermano estaba muy mal y no entendían qué era lo que había pasado, porque ellos no veían que la relación estuviera mal. Entonces, hasta esos límites podemos llegar, hasta esos límites. Y para finalizar, el papel de los hijos en una relación de violencia de género. A veces son víctimas, pero a veces no se habla de ellos, son víctimas invisibles. Sí, son víctimas invisibles, parece que no existen. De alguna manera, cuando se ve. Aunque sí, cada vez se ponen más denuncias, y bueno, y lo hizo delante del niño, y lo dijo delante del niño. A veces se toma declaración al niño, a veces no, de verdad que también depende un poquito de la edad. Pero los chicos absorben, o sea, absorben desde el principio, le estamos dando un modelo, le estamos dando un ejemplo. Los hijos escuchan. La violencia puede ser directa o puede ser indirecta. A lo mejor no me entero porque mi madre trata de ocultarla. Porque si no es el típico agresivo que está todo el día encima de la mujer, que tiene un ataque de celo, es aquel padre más ausente, ¿no? Que contrae el dinero a casa, pues las cosas están bien, pues a lo mejor tampoco se da demasiado cuenta, entre comillas, pero sí que ve cómo está su madre, sí que sabe lo que está pasando y además se le está ofreciendo un modelo de pareja, donde no hay esa intimidad, donde no hay esa unión. Los chicos sufren, los chicos lo pasan muy mal. A veces surge la alarma cuando en el colegio me han dicho que mamá está muy rebelde, no sé qué es lo que está pasando, está muy triste, es un chico muy inhibido. También va a depender un poquito de la personalidad del niño o de la niña. ¿Qué ocurre? Que dependiendo también pues, de la personalidad y del carácter del chico o la chica, cuando van creciendo, a veces son ellos los que ponen fin a la situación, porque llega un momento que se encaran con el padre, ellos le ponen los límites si no tienen mucho miedo, porque si tengo un carácter más inhibido, pues lo lógico es que intente llevar la situación como pueda, pero si tengo un carácter más impulsivo, pues me voy a confrontar con mi padre. Entonces, en ese momento, a veces es el momento en que la mujer dice, ¿qué está pasando? A mí sí, pero a mis hijos no. Entonces, como a mis hijos no, puede ser que eso sí que desencadene la crisis, de alguna manera. No, no, esto ya no. Claro que voy a intentar, a lo mejor intento controlarlo, intento protegerlo, pero hay veces que se da un solo hecho y a partir de ahí es el detonante en que ya no puedo más, ya no puedo más.
retomando la intervención con las mujeres inmigrantes, o sea, que están mucho más desprotegidas. Cuestiones como, murió mi madre y no me dejó de marchar, murió mi hermano y no me dejó de marchar, porque claro, estamos hablando en la situación que está, la familia está fuera. Entonces, que no me dejara estar al lado de mi madre, no se lo perdono. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Ya es el factor que desencadena de alguna manera, ¿no? Y la verdad que suele darse, porque claro, al estar en la distancia, pues bueno, nuestras relaciones familiares, pues siempre hay algún acontecimiento. Hay un acontecimiento para divertirnos todos y hay acontecimientos para llorar, por decirlo así. A lo mejor no puedo estar en la boda de mi hermana y sufro mucho, pero bueno, mi hermana o de mi hermano es su felicidad, pero no puedo acompañar a mi madre o a mi padre en una enfermedad o a un hermano. Eso pesa muchísimo más. Y los casos se dan bastante. Como también se está dando muchísimos casos, Marian, claro, los casos que yo conozco es en el sentido de hombres que conquistan a mujeres extranjeras. Supongo que habrá hombres extranjeros que conquistan a mujeres españolas, ¿no? Pero el caso de estar en otro país, ya de por sí, el tema de internet entraña sus peligros. Pero bueno, como decíamos antes, mi vecino me puede parecer maravilloso, le conozco de toda la vida y eso no quiere decir que luego me vaya a llevar sorpresa. Pero cuando estamos en la distancia, cuando no nos vemos, es que parece que no, nos enamoramos a través de los sentimientos porque somos más proclives a contar nuestros sentimientos, pero es que yo a través de internet cuento cualquier cosa, digo cualquier cosa y hago cualquier cosa. Además, se puede ser muy experto. Lo decía antes lo de un manual de un maltratador, porque te referías a la terapia, pero es que parece que sigue un manual, ¿no? Entonces, te conquisto. Te hablo de mujeres. Es que la extranjera que viene aquí, que conquista a un hombre, que se casa para que le resuelva la vida y mandar dinero para su país, no. Te hablo de mujeres preparadas con una formación académica exquisita, con una familia que no tiene problemas económicos, con buenos trabajos, con un estatus. O sea, no van a venir aquí por dinero, vienen por amor. Entonces, me caso. No es que te vengas y nos casamos, no, es que nos casamos. Y luego después, cuando nos casamos, nos venimos para acá. Y cuando venimos para acá, o sea, pero vamos, es que a veces tarda un tiempo, pero a veces que no tarda nada. No tardo nada en darme cuenta para lo que he venido. O sea, este hombre ha ido a por una mujer. Ha ido a por una mujer. Puedo ser muy amable hasta que tengamos un hijo. Porque después que ha nacido el niño o la niña, estoy atrapada. Ya no puedo marchar por allá. ¿Cómo lo hago? Y luego después de que nazca el niño o la niña, pues ya empieza a desencadenarse todo, porque yo he ido a por una mujer. Pero está, para mí, que se está dando demasiado. No sé si también al revés, ¿vale? Porque el problema es encontrarte en un país que no es tuyo, al que te tienes que adaptar, que las costumbres son diferentes, aunque podemos, depende de qué país, pues podemos compartir bastante en nuestras culturas, pero es muy complicado estar en otro país, es muy complicado estar aislado. Se les hace muchísimo más difícil. Muy bien, pues muchísimas gracias, María Dolores Cayo Gómez, por estar aquí esta mañana. Gracias. Vale, de acuerdo. Hasta luego. Espero que la entrevista con María Dolores Gallego Gómez, psicóloga de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación del Programa Asesoramiento y Apoyo Psicológico y Sexual a Mujeres Inmigrantes. Hoy hemos hablado de la violencia de género, la salida a la misma y la crisis psicológica como generadora de cambio. Haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.